Algunas personas con problemas respiratorios necesitan inhalar medicamentos para que lleguen a sus pulmones. Los medicamentos inhalados pueden dosificarse con un dispositivo llamado nebulizador o con diversos dispositivos llamados inhaladores. Este video le mostrará cómo usar un inhalador de dosis medidas presurizado para administrar un medicamento llamado albuterol. El albuterol se puede usar para una variedad de condiciones respiratorias como asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida como EPOC. También puede ayudar a mejorar los problemas de respiración durante el ejercicio. El albuterol ayuda a relajar y abrir las vías respiratorias a sus pulmones para que le resulte más fácil respirar. Ayuda a reducir los síntomas como sibilancia, tos y respiración entrecortada. Si tiene problemas respiratorios repentinos, puede usar el albuterol como inhalador de rescate para obtener alivio de inmediato. Es importante usar el inhalador exactamente como se indica. Su médico o farmacéutico le dirán cuándo y cómo usarlo. Cuando reciba su inhalador de albuterol, debe verificar la fecha de vencimiento, abrir la caja y leer todas las instrucciones. El medicamento es válido hasta seis meses luego de usarlo por primera vez. Cada inhalador tiene aproximadamente 200 dosis de albuterol. El inhalador consta de tres partes: el cuerpo, la tapa de la boquilla y el envase de medicamento. Antes de usar su inhalador, debe preinyectarlo. Para hacerlo, retire la tapa de la boquilla. Agite el inhalador durante 5 segundos, apunte lejos de su rostro y empuje hacia abajo la parte superior del envase para liberar una vaporización de prueba en el aire. Siga estos pasos una vez más para preinyectar por completo el inhalador. Si alguna vez pasa más de 14 días sin usar el inhalador, debe preinyectarlo nuevamente antes de usarlo. Para usar el inhalador, respire profundamente, exhale lentamente, vaciando lo máximo posible los pulmones para recibir el medicamento. Cuando termine de exhalar, Levante el inhalador, coloque en la boca, cierre los labios alrededor de la boquilla con el envase apuntando hacia el techo. Ahora, respire lenta y profundamente por la boca. Mientras inhala, presione la parte superior del envase hasta abajo por completo para aplicarse una dosis del medicamento. Retire el inhalador, cierre la boca e intente contener la respiración durante 10 segundos. Esto ayuda a que el medicamento llegue bien profundo en sus pulmones. Ahora, exhale tan lento como pueda. Algunas personas tienen que usar un dispositivo llamado espaciador para poder utilizar el inhalador correctamente. Su médico o su farmacéutico le dirán si necesita un espaciador y le mostrarán cómo usarlo. Algunas personas tienen que aplicarse dos dosis cada vez que usan el inhalador. En este caso, debe aplicarse una dosis, esperar un minuto y después aplicarse otra dosis. Si necesita una segunda dosis, agite el inhalador durante otros 5 segundos y después repita el proceso. Cuando haya terminado, vuelva a colocar la tapa en la boquilla. Algunos inhaladores de dosis medidas contienen esteroides. Su médico o farmacéutico le dirá si el suyo tiene o no. Si su inhalador contiene un esteroide, enjuáguese la boca con agua para reducir el riesgo de efectos secundarios. Debe limpiar su inhalador cada 7 días. Para hacer esto, tire suavemente del envase para removerlo del dispositivo, retire la tapa de la boquilla, enjuague el dispositivo bajo agua corriente tibia durante 30 segundos, luego sacuda el agua todo lo que pueda. Mire la boquilla y asegúrese de que no hay nada obstruyendo el orificio por el que pasa el medicamento. Ahora seque el inhalador por completo con un paño limpio y seco o con una toalla de papel o déjelo secar al aire durante la noche. Debe guardar su inhalador en un lugar que se mantenga seco y a una temperatura moderada. Un buen lugar podría ser un gabinete de cocina. No es demasiado caliente ni frío, se mantiene seco y está alto, lejos de los niños o las mascotas. Cuando usted sigue los pasos que le mostramos hoy, el inhalador de dosis medidas presurizado hará exactamente lo que debe hacer, dosificar el medicamento con la cantidad correcta y ayudarlo a respirar mejor.